Cerrad el tema, por favor. No more politics de momento. Ha sido culpa mía por abrir un melón que no debería haber abierto. Ha sido culpa mía, chicos. Bueno, a ver, os cuento la movida. Os cuento la historia, ¿eh? Para ver cómo vamos. Esto lo deberíamos pillar. Sartosa hay que pillarla, ¿vale? Y luego, esto de aquí, esta zona, tiene que caer. ¿No? Y luego, confederar. Me gustaría confederar Cracia y a esta gente también. Kozik. A mí me gusta la hamburguesa con mucho picante. A mí también, Marcel. Está buena, ¿eh? Desaparecidos. Evresis Guardian. Chicos, cerrad, por favor, cerrad. Cerrad o chapo directo, ¿eh? No voy a meter esta ahora. No nos interesa. Claro, es que Ulthuan, la zona de los altos elfos, no sé si lo sabéis, pero la inspiración de la gente de, vamos, de Total War, de Warhammer, es el Atlántida. ¿Sabéis? O sea, a ver, el mapa de Warhammer es básicamente el mapa del mundo, ¿vale? Y plantan otras facciones y otras movidas. Pero Ulthuan, que no existe evidentemente en el mundo real, es una simulación de la Atlántida. Porque como podéis ver, esto es África, esto es Sudamérica y esto es América del Norte. Y porque no está el mapa completo, pero vamos, el viejo mundo es Europa. Que los kebabs con patatas fritas, que no está bueno eso, Adrián. ¿Cómo va a estar bueno eso, hombre? Vale, vamos para el sur, chicos. Ya está, chicos. Cada uno tenéis vuestra opinión, tío. Si lo bonito es tener varias opiniones. Pero no os enfadéis, tío. Que sois buenos chavales todos. ¿Vale? Lo importante, chavales, es no enfadarse. A ver, este chaval... Yo aquí no puedo. Tiene dos ejércitos. Así que voy a poner esto en emboscada. Tenemos un prisionero. ¿Qué hacemos con él, tío? Estalia es España en el Warhammer, sí. Yo creo que le voy a pegar una ejecutada como hoy mañana. ¿Qué hubiera estudiado, tío? Sinceramente, ¿qué hubiera estudiado? Voy a poner el santuario para ganar bendiciones. Dicen que la diosa Ladriel vela por todos los Asur que se internan en las brumas de Ibres. Al realizar un rito sagrado en su nombre, el poder de las brumas se amplifica temporalmente. Vale, entonces... Bien hecho, guardián. Has mejorado las defensas de Ibres y has restablecido los efectos de las brumas. Ahora... Tus fuerzas son capaces de moverse por la región de la capital con gran facilidad, mientras el enemigo sufre bajas al perderse en la oscuridad. Vale. Va, Nago, ya. Ya, calma, chicos. Calma. Las hamburguesas muy, muy picantes, que parezcas un dragón en el bate. Imrin, que empieza con un edificio muy bueno. ¿Cuál es? De dragones y tal. El kebab con patatas es la gloria. Nago, tío. No, hombre, no. Vale, tenemos. Dani, muchas gracias por el follow. Bienvenido. Tenemos, mira. Nivel 1 de defensa de Ibres. Se ha activado las brumas, que ahora se extienden por la región de Tor Ibres. Vale, entonces las brumas...
Tío, ¿por qué provincia inestable, tío? ¿Por qué provincia inestable? No, comprendo, ¿ah? ¿Qué hizo, ah? No entiendo. Pero que no te puedes comer el kebab con las patatas, hombre. El kebab es carne y vegetalitos. Y salsa. Y ya. Eso es lo que es. Y al que no le guste, que se vaya, tío. Que se vaya, tío. Sé que las patatas son vegetales, son tubérculos. Ay. Tyrion no se quiere unir. Únete a mí. Behold the majesty of the Phoenix Court. Aquí es que no voy a poder, no tengo ejército para tirar eso. No tenemos ejército, literal. Inestable es mi apetito cuando abro la nieve. ¡Este tío! ¿Qué le pasa a este tío? ¿Qué le pasa a este tío? José, tío, ¿qué te pasa, tío? ¿Qué ha pasado hoy? Cuéntanos, ¿qué ha pasado hoy? ¿Te has levantado hoy, tío? Y te han ingresado en la cuenta mucha pasta. Mucha pasta. Y has dicho... pa' aquí, pa' allá. ¿Sí o no? Eso es lo que ha pasado. Ya estaba ahí. Qué grande, tío. Qué grande, tío. Joder, qué locura, ¿eh? Vaya directo que llevamos hoy, ¿no? Mi madre. Chicos, estoy loco, ¿eh? Me está dando un jari hoy, ¿eh? 41 suscripciones tenemos este mes. El nuevo Lolito. On my way... On my way to Andorra. Cambiar el nombre del directo a Mr. José de PM es el puto amo. Se os va de las manos. Hostia, qué mapa más guapo, ¿no? Te veías en San Andrés en la Store de PlayStation 4. ¿Y qué tal? ¿Va en la Play? ¿Guay? ¿Va guay? A ver. Ah, es un río. Es un río. Es un río. El río de mi corazón. ¿Vale? A ver qué me vais diciendo. Vamos a calmarnos. Bien hecho. Bien hecho. A ver que vea ese comando. A ver que vea ese clip. Lo importante, chavales, es no enfadarse.
Lo importante, chavales. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Pareces un chaval en la 420. Buen comando. Buen comando. Aquí tenemos dos héroes a los que les podemos echar la jaula. Habrá que elegir a uno. Uno de ellos ha de morir. Vale, vale, vale. A reventar a los trolls. Ni te preocupes, Edrien. Te queremos igual. Envueltos en bruma. Qué chulo esto, ¿eh? Cuando se rodean de brumas, los guerreros se vuelven rápidos, involubles e invisibles hasta el momento en el que atacan. ¡Buah! ¡Qué bien tirado eso ahí! Echaremos un vistazo a los Total War, chicos. Ya sabéis que yo soy muy malo, pero, joder, sé que os mola, que es un contenido que está chulo y tal, y que es un tipo de juego que, por tipo de juego, me debería gustar más, pero me cuesta mucho jugarlo, tío, porque soy más malo que un dolor. Vamos a... ¡Ah! Oh, no tengo vórtice. ¿Qué está pasando hoy? Chicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 suscripciones hoy. Another one. O sea, ¿qué pasa, tío? Chicos. Muchísimas gracias de todo corazón, tío. O sea, os juro que... ¡Oh! Me va a dar un Harry, tío. Muchas, muchas gracias, ¿eh? Me alegro que os guste el contenido, que disfrutéis, que lo paséis bien por aquí y tal. Y, joder, de verdad. Os lo agradezco de corazón, chicos. Sois unos grandes, tío. Que si voy a llorar, hay chance. Joder, que sí, qué tarde llevamos, dices. Madre de Dios.
swiftly. Forward. Y qué tarde llevamos, dice, madre. Cristian, muchas gracias por el follow. Qué locura, chicos, soy de directo, ¿eh? Estoy extasiado, tío. Prefiero darte sub a apagar la luz. Qué crack. Qué crack, tío. Vaya directo, chicos. Madre de Dios. Me habéis dejado loco hoy, ¿eh? ¿Algún consejito para ganar la batalla? Porque no la veo yo tan clara. Idwer 0140 me ha dado 5 euros cuartos, poca broma. Te quiero mucho, mi pana de seto. Larga vida al rey Arturo. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Quién ha hecho una donación, chicos? ¿Qué pasa hoy, tío? ¿Quién ha sido? Ha sido Eddie, tío. Ha sido Eddie. Eddie, ¿qué pasa, tío? Estás soltando... ¿Estáis...? ¿Pero qué os pasa en la cartera hoy, tío? ¿Os quema la pasta o qué? ¿Qué día es hoy, tío? 21 de mayo, tío. ¿Qué pasa hoy? ¿Hoy hay algo en particular o...? Muchas gracias, tío, Eddie. Joder, macho. Tío, ¿qué pasa hoy? Muchas gracias, de todo corazón, ¿eh? Hoy, tío, ¿qué os ha pasado hoy, tío? De verdad, muchísimas gracias, ¿eh? De todo corazón, ¿eh? Joder, tío, es que no me dejáis sin palabras, tío. Me dejáis sin palabras. No, no sé ni qué deciros, chicos. Joder, tío, qué locura, ¿eh? Estás buscando que llores en directo. Ya veo, ya. Ya sé de lo que vais aquí. Lo que se me ha escapado, tío, es el... Ah, no, el héroe está aquí. Digo, se me ha escapado el héroe. No. Espera. La jaula.
Joder, estoy hoy, me habéis dejado, tío. Te os juro que estoy con la lagrimilla cercana, eh. Fua, tío. Creo que hoy te va a llegar para la silla gaming, ya, ya. Madre de Dios. Joder, tío, de verdad, me tenéis, tío. Que... No puede ser, tío, no. Estas cosas no pueden ser, tío. Estas cosas no pueden ser, tío. Joder. No, el de las donaciones no va especialmente bien. El GIF ese no va especialmente bien. Los que van bien son los que están directamente ligados con Twitch. Esos son los que van bien. El de las suscripciones, tal. El de las donaciones lo tengo que revisar. Make an example of them. They will toil. Ah, que habías puesto GIF. Tú, personalizado, Eddie. Vale. Además le he dado a que lo reproduciera otra vez para verlo yo y no ha ido. Ya lo siento. Uf. ¿Le pongo el caballo? Lo que le voy a poner va a ser tempestad. Para que pegue bofetones. Bebe que te vas a deshidratar de la emoción. Joder, pues sí, ¿eh? Pues sí. Ya sin cachondeo, ¿eh? Estoy muy contento, chicos. Me tenéis hoy... Joder. Muy, 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 muy contento, de verdad. Este es general también, ¿no? Sí. Vamos a pillarlo también. Intentar pillarlo como prisionero. Es que el Streamlabs, tío, hay veces que falla, tío. Va a regular. Le puse eso para ver qué tal y eso, pero no. A ver. Además le di, tío, a... Le di a que la alerta... Idward 0140 me ha dado 5 euros cuartos, poca broma. Te quiero mucho, mi pana de seto. Larga vida al rey Arturo. Vale. Espérate, a ver. No sé, tío. Si le quito esto, ¿saldrá tu GIF? Pregunto. Total War de subs, pero total. ¿Saldrá ahora tu GIF? Word 0140 no. Me ha dado 5 euros cuartos, poca broma. Te quiero mucho, mi pana de seto. Larga vida al rey Arturo. Es que, o sea, cuando tú lo pones, tío, ahora no le tengo puesto nada, ¿sabes? No le tengo puesto a que... Emotes, tal... No puedes... O sea, no me sale nada de los GIFs, Eddie, si te soy sincero. Ahora mismo no me sale nada, tío. No sé muy bien por qué. Sí, no, no. Ahora no me sale nada. O sea, no me sale de lo de los GIFs. Bueno. Venga, Guido, nos vemos. Bueno, la pongo una vez más.
Para que veáis que he puesto un GIF. John me ha dado 6 euros cuartos, poca broma. He cambiado el GIF, eso sí. This is a test donation for 6 euros. This is a test donation por 6 euros. Bueno. Que lo he dicho, que se supone que podría poner GIFs personalizados, el que manda la donación, pero no sale ahora en los ajustes. No sé. Albertillo, tío, ¿tú qué? ¿También quieres aportar? Albertillo también quiere aportar dinero. Muchísimas gracias, Albertillo. Te quiero como un padre, tío. Albertillo es un amigo mío de la vida real. O sea, Alberto es amigo mío. Y amablemente se pasa por los directos. Así que yo agradecidísimo. Muchísimas gracias por los cuartos, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Se agradece un montón, Alberto, ¿eh? De verdad. ¿Esto qué pasa? Ah, en tierra, es para unidades voladoras esta movida. Ok. La jaula, la jaula. El pressing catch, ¿eh? La jaula, la jaula. Venga, Nago, nos vemos esta noche con Bjorn de Esturgia. La jaula, la jaula. Habéis recordado el SmackDown con la jaula. Pero no tengo jaula. No tenía ya jaula. Bueno, se ha muerto. Ah, bueno, no tengo jaula porque estoy al tope de prisioneros. No puedo tener más. Tenía ya uno capturado. Bueno, lo hemos matado, así que está bien. Lo hemos matado, así que está nice. Bueno, chicos, vaya directo, ¿eh? Uf. 42 suscripciones, cuartos, nada de todo, tío. Una locura, chicos. Una locura, chicos. Vale, vamos a poner coste de reclutamiento menos. La montura... Espero al grifo. A ala de tormenta. O cojo cuanto antes el corcel. El grifo es a nivel 14. Tenemos nivel 9. Strike them down. Ve pillándolas, después la cambias y listo. Ya. Vale. Madre mía, lo de la provincia inestable. ¿Por qué hay provincia inestable, tío? ¿Por qué tengo eso? Anuncio, chavales. Ahí lo lleváis. Ahí lleváis el anuncio. Ay, 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 ay.
They face the water. Pull back. Este ya sabéis que es el único canal de todo Twitch en el que la audiencia pide los anuncios. El único, the only one. Vale, ahora no necesitamos ninguno de ellos. Un turno más. Eres tan buenazo que se te olvida ponerlos. Bueno, y que siempre me da como un poco de palo, ¿no? Siempre me da un poco de palo el hecho de poner anuncios. Es un poco eso, ¿eh? Es que gastar turnos así con lo de la llegada de Grom, no te creas que es una... No te creas que es algo bueno, ¿eh? Santuario de Loek, rebeldes altos elfos. Vamos a mirar la diplomacia, que hace tiempo que no lo miramos. Your request? Can I offer assistance? The Asur bid you welcome. How can we be of unwise? Your best. I bid you welcome to the court of the Phoenix King. A foolish suggestion. Defender of the Phoenix, Prince of Ulthuan. I have heard tales of your kind. Please speak. Podríamos confederar a estos, ¿eh? ¿Los confederamos? Pregunta. Para los que saben de esto. ¿Los confederamos o esperamos? No tienen mucho, ¿eh? Está moderado la probabilidad de éxito, por eso lo digo. No sé hasta qué punto es positivo, eso también es cierto. What do you wish to discover? Sí, dice Belcar, sí. Protect defender of the What would you ask of the Asa? Unwise. Confederados. Confederados. Ahora tenemos más señores, eso sí. A esta pava, tío, le voy a dar la patada, sinceramente. Tengo un ejército de sobra. Con billetes se confedera cualquiera. Pues sí, pues sí. Vale. Avenge Tor Ivres. Failure. We must avenge the fall. Con billetes se confedera cualquiera. Me he bebido todo el agua, medio litro, chavales, de la movida que ha sido el directo de hoy. Vale. Asedio, chavales, vamos a darnos de puñetazos, a ver qué tal. Me imagino que irá bien. La verdad es que si tuviéramos a Elzarion ya con el grifo, tío... Para los asedios seguro que está súper bien, porque se puede colar por encima de los muros y echar un montón de hechizos y movidas, y eso seguro que está súper guay. Creo yo, vamos.
Madre mía, tú. Telita, el directo de hoy. Me habéis dejado sin palabras, chico, tío. Daenerys en King's Landing. Vamos. A ver, yo creo que la podemos ganar perfectamente esta batalla, ¿eh? No, ahí no me han dejado tirarlo. Aquí sí. ¡Oh! Pájaro. Vaya con el pájaro. La verdad es que está muy súper bien el fénix. Hay que sacar varios, porque mola. Eso es igual que los dragones, parecido. Vale, no vamos mal, ¿no? Yo creo que ya estamos haciendo bastante dañito. Bien tirado ahí ese vórtice. Uy, joder. La he liado. Derrotadísimos. Yo creo que la tenemos, ¿no? No hemos entrado todavía, yo creo que ya está. GG, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Vamos. Muy raro tendría que ser la movida. Es que la verdad es que el Fénix anda que no aprieta, ¿eh? Está súper guapo, tío. Es una pedazo de unidad.
Esto está abierto, chavales. A ver, también es que lo que dicen por ahí, ¿no? ¿Quién lo dice? Arremangado. Es que los proyectiles de los altos elfos son una locura. O sea, es que están muy bien. No son de los... No son elfos del bosque, pero están muy bien. ¡Los leones, los leones! Venga, José, nos vemos. Muchas gracias por todo, ¿eh? Muchas, muchas gracias. ¡La jaula! ¡La jaula! Sir de Castilla me ha dado 1 euro cuartos, poca broma. Si tienes hambre, yo te voy a dar. Diridiriti, 2 buenos cocos de verdad frescos, buenos, grandes como un balón. Grandes como un balón. Muchísimas gracias, Jota. De todo corazón, muchísimas gracias por los dineros. Se agradece. Se agradece muchísimo. Joder, chicos, hoy... Madre mía, ¿eh? Uf. Madre mía, mi cuenta del banco, tío. Madre mía, la declaración de la renta. Muchas gracias, chicos. De todo corazón, ¿eh? Qué locura. Qué locura, tío. Se os ha ido hoy mucho de las manos, ¿eh? Uf. Bueno, decisiva, chicos. Regimiento de renombre desbloqueado. Garras de Tol Kaleda. Bardo. Bien. Vale, tenemos un nuevo territorio. Never falter. Algo me prepararé para la resú. Eres un grande, Jota. Muchas gracias por todo, ¿eh? Ya lo sabes. Sí, yo voy a ir chapando, lo que dice Albertillo, que también se va. Voy a ir chapando por aquí, chicos. Y nos vemos esta noche, ¿vale? Esta noche a las 11 tenemos un encontronazo, podríamos decir, con el bueno de Bjorn, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos por haberos pasado. Muchísimas gracias por el cariño, por el apoyo y por estar en el canal día a día apoyando esto. Y vamos, en días como hoy yo ya me vuelvo loco, tío. Me da algo, me da algo. Así que de verdad, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Canjea mi videíto que vengo a representar tú recogiendo subs. Voy. Pásame el enlace, Xavi. Pásame el enlace y lo vemos. Antes de irme. Vamos a ver el vídeo de Xavi que no lo he visto, tío, y no se me puede olvidar eso, ¿eh? Pa, pa.